Todos los países del mundo tienen algún monumento con el cual buscan recrear o pensar en algún momento histórico para inmortalizarlo para la posteridad. Tal es el caso, por ejemplo, que en México tenemos el Ángel de la Independencia, que más bien es una columna que se inició a construir para conmemorar el centenario de la Independencia de México. Sin embargo, actualmente también es un centro de manifestación bajo el cual los mexicanos podemos reunirnos para celebrar cualquier cosa. Por otro lado, los estadounidenses tienen el monumento a Lincoln, el cual busca rememorar las luchas que su democracia ha tenido, como la liberación de los esclavos, la lucha por tener un sistema democrático presidencialista fuerte, pero que también conmemora ciertos sucesos de su historia. Pero hay un monumento muy particular de la historia que no recuerda hechos recientes de la democracia, sino recuerda hechos muy antiguos. Este monumento tiene una peculiaridad, porque no retrata ningún hecho reciente de la historia de un país, pero sí retrata un suceso histórico que puede marcar la fundación de una nación, aunque no se considere que esa nación existiese. Este monumento, que se encuentra en Alemania, conmemora la victoria que tuvieron los alemanes, bueno, los pueblos bárbaros alemanes, sobre las legiones romanas. Y es que se cuenta que allá cuando Augusto era el primer emperador romano, mandó a Quintilio Varo a pacificar la región de Germania, pero él fue emboscado en el bosque de Teutoburgo por Arminio, el cual le tendió esta emboscada y pudo destruir varias legiones romanas. Y sin duda este monumento nos puede dejar a pensar. ¿Los monumentos sirven para darle una visión histórica a cada país o solo sirven como símbolos para el poder en turno? ¿Podemos justificar la existencia de cada nación o los hitos históricos a partir de estos?